Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy traigo un bizcocho para esos días que tenemos un imprevisto, como por ejemplo cuando tenemos invitados de sorpresa, o una merienda de último momento, o un picnic. Pues esta receta es perfecta porque es súper fácil y la verdad que este bizcocho está buenísimo. También os traigo algunos trucos para que el bizcocho os quede esponjoso y aumente de volumen. Pues nada, espero que os guste y nada, quedaros a ver el vídeo hasta el final y vamos allá. Los ingredientes que vamos a necesitar son 3 huevos medianos, una cucharadita de esencia de vainilla, una cuchara mediana de ralladura de limón. A continuación, estos ingredientes los he medido a base de este vasito de yogur natural que voy a utilizar a continuación. También tengo pepitas de chocolate, esto ya es opcional. Un vasito de azúcar, un vasito de aceite girasol, un vasito de yogur natural, 3 vasitos de harina, una pizquita de sal y levadura química. Vamos con la preparación. Con un tenedor he batido un poco los huevos, los voy a añadir a este recipiente y voy a montar los huevos con unas varillas eléctricas. Una vez que empiecen a espumar los huevos, voy a pasar a añadir el azúcar poco a poco. También voy a añadir la cucharadita de esencia de vainilla y la cuchara mediana de ralladura de limón. Y voy a seguir batiendo. Aquí viene el primer truco, que es batir a velocidad alta los huevos hasta que espumen. Mira qué color han cogido, un blanco roto. Esto significa que los huevos ya están en su punto y que ya podemos bajar de velocidad y añadir los demás ingredientes. Al espumar los huevos es lo que hace que el bizcocho luego nos quede más esponjoso. He bajado un poco la velocidad de las varillas y voy a pasar a añadir el aceite girasol poco a poco, como estáis viendo. Voy a añadir el yogur natural, si tenéis azucarado también, y si tenéis sabores, pues es más recomendable de vainilla o de limón o de plátano. Ya he terminado con las varillas, se han integrado bien los ingredientes. Ahora voy a pasar con un colador, voy a pasar la harina, la levadura química y la pizca de sal. Este es el segundo truco que tengo, que es pasar los ingredientes secos por un colador. He añadido la mitad de harina y luego la otra mitad. La levadura que voy a utilizar es de 18 gramos. Voy a tamizar bien los ingredientes secos. Con una espátula o lengua de repostería voy a integrar la harina con movimientos circulares, que este es el tercer truco que tengo. Voy a pasar a añadir la última harina que me queda, que en total han sido 3 vasitos de harina. Tamizo y vuelvo a integrar la harina de nuevo con movimientos circulares. Este es el tercer truco que tengo. Y ahora, como podéis ver, mirad cómo me ha quedado la masa, ni muy espesa ni muy dura. Está perfecta.
Ahora voy a añadir las pepitas de chocolate y voy a mezclar para que las pepitas queden dentro del bizcocho. El molde que voy a hornear mi bizcocho es de 20 centímetros. Lo he untado con mantequilla sin sal y harina y ahora voy a añadir la mezcla. Voy a hornear mi bizcocho a 170 grados con calor arriba y abajo durante 40 minutos. Y listo, ya está horneado. Chicas, huele rico, rico, toda la casa. Pues mira, chicas, seguid los consejos que yo os digo de batir a velocidad alta durante 4 minutos los huevos, de añadir los ingredientes secos y tamizarlos, y al integrar la harina con movimiento circular os va a quedar un bizcocho así, así, esponjoso y que aumente su volumen. Mirad, voy a intentar desmoldarlo para que lo veáis. Una vez que enfríe podréis añadirle por encima lo que queráis. Yo le he añadido azúcar glass y ha quedado. Bueno, la verdad, chicas, que huele súper rico y la verdad que está buenísimo. Pues nada, chicas, este es el resultado. Espero que os haya gustado y que lo intentéis de hacer en casa. Y nada, hasta la próxima. Adiós.